esto de hacer tele es muy extraño porque uno no conoce a los a las personas que están viendo el programa y sin embargo, pues ya los quieres, les dedicas tiempo, estás planeando, estás invitando gente interesante y todo pues para que nuestro público tenga una experiencia interesante al ver el programa. Bueno, este es el Teatro de Universum y pues tenemos que comenzar con los anuncios porque en Universum tenemos teatro, mucho teatro de divulgación científica y a muy buen precio. Queremos creer que nuestro teatro es de muy buena calidad y que además lo ofrecemos a un precio muy atractivo porque Universum no lucra con su teatro. Lo que hacemos es como pensar en que la compañía teatral que estamos teniendo en nuestro escenario, pues saque lo suficiente para que pueda el ciclo de energía continuar y regresen a la siguiente semana a seguir dando su arte, dándonos su empeño. Tenemos Alicia en el laberinto. Es una obra muy divertida que ha tenido mucho éxito. En esta ocasión yo puedo decirles con mucho orgullo que estamos teniendo llenos de 100% de localidades vendidas. Entonces, pues no lleguen tarde, lleguen un poquito con tiempo para comprar sus boletos y que no se queden afuera, que es algo pues como muy frustrante para los niños, ¿no? Que no entraran al teatro porque llegaron teatro tarde. Tenemos una obra nueva, se llama La sombra del bardo, del dramaturgo y director Eduardo Castañeda, una obra muy interesante. A mí me impresiona mucho seguramente todo el tiempo que le dedicaron a ensayos y a pulir este trabajo. Es una obra de una calidad extraordinaria, vale la pena, La sombra del bardo. Y los domingos, La sombra del bardo es los sábados, y los domingos también a las 13:30 está El radio de Marie Curie, que es una obra que a mí me encanta, súper bien actuada, muy bien dirigida, con un guión padrísimo. Horarios y precios, no me hagan que los recuerde todos de memoria. Bueno, sí podría, pero es aburrido. Entren a nuestra página de internet, ahí están todos los datos. Ahí los pueden apuntar, pueden hablar y preguntar lo que quieran. www.universum.unam.mx, no se compliquen, pónganle ahí en el buscador Universum, que viene nuestro museo, ahí se meten. Y ya, basta de anuncios. Vamos a comenzar la entrevista. Pues me acompaña hoy una actriz egresada ni más ni menos que del ENAT. Y a mí me gusta mucho platicar con la gente del ENAT. Me gusta mucho tenerlos en mis montajes porque son gente muy bien preparada. Yo digo que son como los boinas verdes del teatro. Así, cualquier reto que les pongas, ellos pueden. Jacqueline Castro Leal está aquí con nosotros. Ella es egresada del ENAT. Y la conocí porque, pues como ustedes saben, estoy dando un curso de teatro para maestros de teatro de la Dirección General de Escuelas Secundarias. Y yo conocía en esta primera edición de este curso a Jacqueline y pues sentí un clic muy especial y yo dije, yo quiero llevarla a mi programa para que nos platique. Hola, Jackie. Hola, buenos días a todos los televidentes. Que la mayoría son maestros, nos están viendo por su canal cerrado y después el programa queda en YouTube. Jackie, ¿a qué edad tú dijiste, creo que lo mío es estudiar teatro? Tenía una claridad a los 14 años. Estaba en segundo de secundaria, empezamos a hacer teatro. ¿Con quién o qué o cómo? Fíjate que no teníamos maestro de teatro. Era en las áreas de español. Pero justo trabajando con mis maestros, dije, yo quiero hacer teatro. Esto es lo mío. ¿Pero qué pasó? ¿Te pusieron a leer teatro? ¿Te mandaron al teatro? ¿Qué fue? Pues solamente nos pusieron a hacer dinámicas de juegos y luego la maestra, bueno, teníamos una maestra y luego después un maestro, nos pidió una obra de teatro. ¿Que tú la escribieras y todo? No, nosotros la realizamos como equipo y nos lanzamos, teníamos un forito pequeñito y pues la verdad como que no me cuestioné mucho, o sea, fue así como una respuesta inmediata. Esto es lo mío, quiero hacer teatro. Pero tú ¿Así? sabías, no te preguntaste de esto voy a vivir, no voy a vivir, ¿qué pasa con la No, gente? fíjate que la verdad no me lo pregunté porque fue algo muy natural y no te cuestionas. Yo creo que cuando estás joven, a lo mejor los jóvenes de ahora sí se cuestionan más esas cosas, pero en ese tiempo yo dije, es lo que quiero hacer y no te cuestionas si vas a vivir o no, si vas a vivir bien o no del teatro. Simplemente es lo que te toca a nivel del alma y dices, esto es mi camino, esto es lo que quiero hacer. Y vamos, ahí lo persigues, tarde que temprano dices, pues lo hice, ¿no? Uno como que confía, Es. dices, yo voy a estudiar lo que yo quiero y de alguna forma las cosas se van a arreglar.
Y en tu caso así fue. Así es. Algo muy curioso es que yo visité la escuela de arte teatral cuando estaba atrás del auditorio. Y fue algo, además, un contacto muy especial, porque cuando yo estaba viendo la escuela, mi pensamiento vino, yo voy a venir a esta escuela. Y ahí estuve. Yo no sabía si iba a pasar los exámenes o no, pero cuando estuve algo me conectó ahí y dije, esto es mi camino, esto quiero hacer, y parece ser que la vida me lo otorgó, me lo regaló, un regalo maravilloso. Es que, bueno, no les he contado, Jacqueline es maestra de teatro en el sistema de escuelas técnicas. Entonces, así fue como nos conocimos. Pero estamos ahorita hablando de cómo Jackie decidió estudiar teatro. Todavía en su cabeza no estaba ser maestra en este sistema. Jackie, y tú dijiste, voy a entrar a la escuela de teatro, de Limba. Y ahí vas, pero pasaste tu examen, ¿cómo fue esto? Hice examen para la UNAM, para la prepa. Entonces tuve la fortuna, y bueno, lo hice con el IMBA, en el CEDART. Entonces, por fortuna pasé los dos, pero tenía que decidir. Y dije, claro, pues, voy a ir, ¿no? Es que a ti te pasó como a mí, yo también soy de un CEDART. Es una gente muy extraña la que acaba egresando de estas escuelas. Es una maravilla que existan. Sí, yo creo que ando un poquito mal aquí. ¿No está bien? A ver. Bueno, vamos a seguir hablando, creo. No sé si estoy sí, bueno, ¿está sí. bien? Bueno, pues ahí en estamos en qué punto del CEDAR. Sí, fíjate que hay una especie de combinación muy particular de seres ahí. Porque, lógico, la mayoría va para el arte, artes visuales, danza, música, teatro, ¿no? Entonces, se hace una combinación muy particular y bonita, pienso a final de cuentas, porque somos ese semillero de los que van a diferentes áreas, ¿no? Para hacer arte, sea en el ámbito que sea, sea en el académico, sea realmente como artista, pero estás, digamos, generando pues la creatividad en cualquier sentido. A mí me pasó, cuando llegué al CEDAR, pues me sentí como en casa y convives con puros artistas, ¿no? Yo no sé si a los demás que estudiaron música, etcétera, les funcionó, pero yo cuando llegué a la carrera en Filosofía y Letras, ya traía un training, o sea, esto de montar cosas, improvisar cosas. ¡Hello! Como que estaba fallando. Sí, que intercambiamos. Sí, ya no me costó ningún trabajo trabajar con hacer teatro, ¿no? Ya tenía mucha práctica, ya llegamos muy desinhibidos a la carrera y yo veía a mis compañeros que venían de otras partes y estaban en cero y nosotros ya llegábamos con mucha, mucha ventaja. Sí, fíjate que este es un buen punto para los chicos que quieren estudiar teatro o cualquier área artística, que realmente fueran, se encaminaran saliendo de la secundaria a esas escuelas, porque realmente, como tú dices, te forman de otra manera. Y lógico, aunque tengas que hacer examen para ir a tu escuela profesional, pero ya llevas una carga de trabajo, todo un background de, pues sí, de conocimientos que te perfilan, digamos, a lo que quieres hacer con más facilidad, digamos, ¿no? Oye, ¿y fuiste? ¿Y qué pasó con tu examen para entrar a la escuela de teatro de Limba? ¿Entraste a la primera? ¿La mayoría no lo logra? Es complicado porque son tres fases. Fue de conocimientos generales, luego te hacen trabajo también de actuación, te hacen incluso algunas preguntas que pueden estar fuera de tu conocimiento, que puedan ser sencillas, pero que si tú realmente no estás como, digamos, leyendo incluso periódicos, puede ser una pregunta de periódico o de algo de cultura, pero que desconoces. Entonces, ahí es ahí donde dices, tengo que leer más, tengo que estar más al pendiente de lo que sucede en la cultura en México, ¿no? Y luego ya para rematar esto que me preguntas, lo corporal. Sí. O sea, lo tienes que hacer, ¿no?
como sea que te muevas. Nos pusieron algo muy chistoso, por cierto. Fue algo muy interesante en ese examen, perdón que me extienda. No, no, no. Nos pusieron, mira, a los equipos que estábamos en ese trabajo, nos dieron papelitos a elegir y nos daban un nombre extrañísimo, que no existe. Entonces, ese nombre era un animal y tú te lo tenías que poner en la piel. Que crearlo. Sí, que crearlo y hacer ahí tu juego con ese animal. Y dices, de entrada cuando leí el nombre, que no recuerdo, pero era así como, ¿qué es esto? Chistosísimo, ¿no? Y pues bueno, dices, ok, ahí va mi imaginación, yo voy a hacer este animal que se llama, de cierta manera que no existe en este plano de la Tierra, pero eso es lo padre del arte, que rompes con las formas. Sí, sí. ¿No? ¿Entraste a la primera? Entré, por fortuna, a la primera. La mayoría no lo logra. No a lo la logra. Segunda, a veces hasta la tercera. Sí, ¿qué crees? Que conocí a una persona que hasta la tercera. Ya, y en ese examen, fuera ya su tercer examen, que ahí nos conocimos, y dije, pues qué valiente esta mujer, por tercera vez, finalmente se quedó. Eso me gusta mucho porque hay escuelas de teatro donde los chicos pagan y se quedan. Uh-huh. Y lo único que importa es que paguen. Entonces realmente no les exigen mucho talento, mucha disciplina. Y entonces yo siento que los egresados de la escuela de Limba de teatro, como batallaron tanto para lograr estar, se lo toman muy en serio y tienen algo que yo llamo la mística. La mística del teatro, se lo toman muy en serio, es casi un compromiso espiritual. Es verdad. Entonces, pues cuando yo empecé a montar teatro y conocí a los actores de la ENAT, fue como padre porque podían hacer todo. Salen muy bien formados, salen bailando, cantando, saben acrobacia, son muy valientes escénicamente, ¿no? Les dices, es que aquí te vas a colgar y vas a hacer, y entonces, y no tienen ninguna inhibición, ¿no? Va, no tienen límite, no conocen sus límites, entonces va. Y eso es padrísimo. Un director que tiene a estos actores, pues puedes construir cosas muy interesantes. Fíjate que hablando de ese punto, también tiene que ver con tus maestros, ¿no? En el último montaje de teatro que hicimos, que se llamó Después de la Lluvia y fue el examen profesional, de repente el profesor estaba trepando por los barrotes de atrás de la Escuela de Arte Teatral, bueno, ahora la ENAT, y pues ahí es donde te dan también clases los propios profesores que dices, arriésgate. Hazlo, atrévete, busca, nos decía un profesor, no quiero así como pretextos, ustedes me lo resuelven, hablando incluso de una camilla que teníamos que meter, ¿no?, en una obra de teatro. Entonces eso te lo enseñan, a que no hay barreras, entonces le tienes que hacer como sea, pero tú tienes que resolverlo, ya sea a nivel de que algo técnico o algo artístico. Pero ve lo mágico que me estás diciendo. Llega un maestro, te mete la mano en tu cabeza y te quita las barreras. Exacto. ¿Cómo sería tu vida si no hubiera barreras? Sería más libre, pero yo creo que a final de cuentas seguimos todavía trabajando en ello, ¿no? Pero eso es lo importante del arte, que te van quitando esas resistencias. Pienso que eso es lo más, para mí, una de las cosas más significativas, que te vas despojando de cosas y que te vas haciendo un ser más libre. Entonces, al ser más libre, estás más conectado hacia cosas que están, como le llaman ellos mismos los profesores, lo extra cotidiano. Entonces, eso te hace ser, yo pienso, un ser más sublime, más creativo, más libre en todos los sentidos, en tus sentidos, mental, en tu corazón y, por supuesto, para con esta charla, para con quien sea, ser más libre en todos momentos, ¿no? Fíjate que por eso la importancia que los chicos de secundaria lleven teatro. ¿Qué papá no quisiera darle estos elementos a su hijo? Estamos en una sociedad, en un sistema donde nos dicen, tienes que producir, ¿no? Pero este trabajo no me gusta. No importa, lo importante es que ganes dinero. Y mi vida, tu vida no importa. Pero yo no quiero, pues, eso no te debe preocupar. Y se ponen a trabajar en esto y hasta parece que quieren que te mueras más rápido, ¿no? Pues para que dejes ya tu lugar. Y entonces te vuelves
parte, un mecanismo y ni te cuestionas por qué estoy aquí trabajando en esto, pero el teatro te abre la mente y te dice, no tiene que ser así, ¿qué es lo que realmente quieres? Y en ese momento tu cerebro… Exacto, se libera. Y mira que aunque no vayan a ser Actores, a lo mejor no. exactamente, a lo mejor son de la ciencia, Sí. pero entonces tú les estás enseñando desde el aula, desde estar tirados en el piso, creando lo que sea, les estás enseñando a crear. Sí, e incluso los científicos, yo conozco Exacto. muchos, tienen que ser valientes y tienen que tener en algún momento como el valor de experimentar y de romper, porque a lo mejor llegan a algo que a nadie se le había ocurrido. De acuerdo. Y eso, o sea, estás jugando. Y yo pienso que aunque estés grande como científico, claro que lo tomas con seriedad ese juego, pero estás investigando qué pasa con esta célula, estás trabajando una y otra vez, y lo mismo es el trabajo del actor, estás experimentando una y otra vez este movimiento, si es al 100, si es al 50, si es minimalista, entonces estás dando el chance de explorar y de encontrar. Y sobre todo de encontrarte. Yo pienso los científicos ya cuando encuentran eso, encuentras algo, la vacuna para tal cosa, y te estás encontrando a través de ese descubrimiento. Y yo pienso que eso es lo más importante o lo que te deja en tu ser algo valioso, ¿no? Que es para ti, pero también para los demás. Jackie, bueno, ya me contaste que fue como providencial que llegaras a dar clases de teatro a las escuelas secundarias. Más bien, yo quisiera que me platicaras cómo fue para ti la primera vez que te dijeron, maestra, este es su grupo. Ah, mira, así como me lo estás diciendo, regreso allá, muy, ne muy nerviosa. ¿Estabas nerviosa? Sí, estaba nerviosa porque desconoces el ámbito. Me acuerdo muy bien que además el grupo fue muy generoso, pero por supuesto que yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, nunca he dado clases, más o menos tienes como una idea. Pero por supuesto que no fue fácil. Mi primer encuentro fue así, ¿qué va a pasar? Y Bueno, había sido alumna. sí, pero no me resultó tan fácil, así como enfrentarme a un grupo y decir, no sabían como por dónde, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco el tiempo te va dando ese permiso Claro. y conocer los planes, decir, ah, pues vamos por aquí, por allá, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de que los chicos lleven teatro? ¿Van a ser actores? ¿Van a montar teatro? ¿Solamente van a como a explorarse a sí mismos? Bueno, también por lo menos donde yo estoy trabajando, hacemos esas tres cosas que tú estás comentando. Exploran, experimentan y por supuesto llegan a pequeños montajes. Llegan a producir Sí, teatro. sí. ¿Cómo son sus obras? ¿O de dónde sale? ¿Ellas las escriben? A ver, cuéntame más. Mira, por ejemplo, te puedo hablar de lo último que se está haciendo, que es lo más calientito. Es un par de alumnos que es a partir de una canción que sacaron de YouTube, se llama Narcolepsia Automovilística. Entonces imagínate, los alcances de esos chavos, ¿no? Igual, chéquenla por ahí, debe de estar. Entonces ellos lo más interesante es que son dos músicos que han visto, pero que estos dos actores lo trasladan, lo traspolan al escenario actoralmente. A partir de esa música, ellos lo hacen actoralmente. Entonces me parece algo atrevido, creativo, significativo, y claro, yo nada más voy como puliendo algunas cosas de dirección. Y este mismo grupo de niños anteriormente hizo otra obra que se llama Qué difícil es hablar el español. Y lo mismo, a partir de esa canción, y quedó un trabajo, te puedo decir, por lo menos del primero más que del segundo, precioso. Muy bonito, muy bien hecho, muy bien actuado. Los chicos con un trabajo corporal que de verdad yo estaba sorprendida. Te dan clases los niños. Te dan clases, te quedas así como, wow, qué precioso. ¿Qué pasa con estos montajes? ¿Se presentan ante la comunidad? ¿Qué pasa? Sí, mira, por ejemplo, de qué difícil es hablar en español, lo presentamos para toda la escuela.
dimos varias funciones. Pero en todo, en el patio, ¿cómo fue esto? No, tenemos por fortuna ahí en la secundaria donde trabajo un auditorio. ¿Cuál es? Bueno, no sé, no tiene un nombre el auditorio, pero es un auditorio grande. No, pero tu escuela. Ah, se llama Escuela Secundaria Técnica número 20, Paula Nava Nava. ¿Dónde está? Está en Iztacalco. Ah, ajá, es Iztacalco. Sí, sí, es Iztacalco y la colonia es Agrícola Pantitlán. Ok, entonces, ajá. Bueno, tienen un forito. Así es. Y ahí pero ¿cómo? ¿Cabe toda la escuela? ¿Dieron varias funciones? Varias funciones, nos metemos de tres grupos, haz de cuenta si somos seis primeros. Tres grupos y luego otros tres, entonces vamos dando así como, en total son seis funciones. O sea, tuvieron, para que quepa la escuela. Tuvieron la oportunidad de dar una pequeña temporada. Sí, claro. Porque no es lo mismo presentarlo una vez, ¿no? Es muy efímero y todo pasa, ajá, demasiado rápido. Y cuando sí, tú la presentas varias veces aprendes mucho. Por supuesto, porque además en cada función no me quedo con ello ni tampoco los niños, yo les voy dando notas. Siempre estoy tomando notas, faltó aquí, faltó allá… desde cosas técnicas, volumen, movimiento, aquí actoralmente te me bajaste, entonces estamos en ese proceso, no nos dan función y se quedó ahí, ¿no? Estamos siempre tratando de corregir, mejorar y estuvo muy divertido y ahorita solamente para los primeros dimos esa función de narcolepsia automovilística que es como de 10 minutos y está padre, ¿no? Porque te habla de que en cualquier transporte que vayas, pues tienes ese problema de que te vas durmiendo y al final termina precisamente que los actores se duermen y y es padre porque les pongo una canción y ya como que van despertando y dan las gracias al público. Es bonito, es divertido trabajar con ese tipo de niños que son muy creativos porque también no todos tienen la sagacidad, la capacidad para exponerse, ¿no? La gente que no sabe, los maestros que no saben, tienen resistencia a que los chicos lleven teatro, ¿no? Ay, quién sabe qué les van a enseñar, ya de por sí son un desastre y luego van a llevar teatro. No, platícanos, ¿qué ventajas o qué adquiere un chico que estudia teatro? Mira, ellos se vuelven más creativos, imaginativos. Entonces, yo les digo, esto utilícenlo para cualquier área. Incluso para su vida personal, para sus relaciones personales, ser creativo, ser libre, su intuición. Entonces también lo que también les comentaba, la imaginación, como decían por ahí, fue un discípulo que tuvo un profesor de cine, decía, es que la imaginación hay que desarrollarla como el músculo. Y en efecto, hay que estarla trabajando continuamente. Y en eso estamos. Imaginación, creación, libertad. Libertad para bien, claro, ¿no? Yo me imagino una mamá que está, ¿pero cómo le vamos a dar más libertad a este chamaco? Si ya de por sí, ¿no? ¿Para qué quiere más libertad? Lo que quiero es que se quede quieto y que haga las tareas. ¿Para qué quiere un chico tener libertad? Mira, como mencionabas anteriormente, todos tenemos resistencias. Entonces eso hace que si vas rompiendo ese bloque de resistencias, vayas siendo una persona más auténtica también, pienso, en cualquier ámbito que te presentes. Entonces, ¿para qué más libertad? También para ser tú mismo, porque estamos ya muy ahogados con represiones y con negativas de no, 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 no. Entonces, ¿qué te parece si a través de esa libertad el chico se encuentra y además va dosificando toda esa adrenalina o a lo mejor es un niño hiperactivo? Entonces, a través del arte va dosificando su energía y va encontrando también un camino, ¿no? Sí, es que no es libertad de que se suba a la azotea. Claro, sí, se aviente. A ver qué pasa. Sí, no, a mí me parece que es una libertad expresiva. Exacto. Libertad para decidir. Y además hay algo que también va pegado con el teatro, que los chicos adquieren, y es mucha madurez. Sí, sí, ellos van, digamos, como centrándose más. Fíjate que he tenido alumnos que luego tienen ciertas problemáticas. Y cuando tú los llamas, los invitas a trabajar, aunque no sean muy buenos, he notado esos cambios, que se van centrando, que van encontrando como el camino y después sabes que se quedaron en una vocacional. O sea, como que van encontrando también esa seriedad para hacer otras cosas. Y eso lo agradeces como profesor. Es que a lo mejor maestros y padres de familia creen que el teatro es puro relajo y realmente es mucho trabajo. Por ejemplo, para poner una obra de teatro tienen que se meten en la literatura,
tienen que memorizar. Y después los ensayos no empiezan a cualquier hora, tienen una hora, una hora de inicio. Y además estás trabajando con todo el grupo, con uno que falla, esa máquina se va a romper. Así Entonces, es. todos se tienen que comprometer. Este trabajo va haciendo que los chicos como que logren comprometerse con ellos mismos también. Fíjate que es importante lo que dices porque falta seriedad en este país, falta compromiso. Lo que tú dices, falta esa mística. Entonces, si tú tienes esa seriedad, ese compromiso, hablemos desde la puntualidad, este país va a cambiar. Si tú vas formando ese tipo de seres, por supuesto, va a ser otro tipo de país. Y entonces si tú, a partir de que es un juego teatral que vas a presentar y que repites y que tienes que ensayar y que a lo mejor pues los papás tienen que también darnos de sus tiempos, eso es hablar de algo serio, aunque aparentemente sea un juego. Y si de a partir de ahí cambiamos las cosas, nuestro país va a ser de otra manera. Estamos ayudando. ¿Sí? A mí me gusta pensar que ellos son mi aportación, ¿no? Cuando logras dar clases, que es un privilegio. Dentro de tus clases, ¿qué es lo que más, qué experimento más audaz has llevado a cabo? Pues fíjate que más que yo lo haya hecho, yo creo que ellos te dirigen, ellos te lo dan. Te van pidiendo. Exactamente. Ellos incluso te lo pueden demandar, ¿no? Como estos chavos que de repente estaba su propuesta, ya nada más tú pules, digo, ahí está la audacidad de los chicos, ¿no? Están haciendo algo fuera de lo común y eso a ti te crea también algo diferente. Pero así que tú, la verdad que tú dijeras, yo ahorita he hecho algo súper audaz en la escuela, pues no, 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 no. Pienso que más bien ellos me lo generan, ellos me lo dan, ellos me lo están regalando. Ajá. Bueno, estamos comenzando ya a cerrar el programa, se nos fue como rapidísimo, se van como el agua. Sí. Esa es la maravilla de tener gente interesante para entrevistar. Hasta ahora nunca he tenido esas pausas de qué más pregunto, porque quiero preguntarte tantas cosas, se nos está acabando el tiempo. Ya que tú llegaste a un curso que yo estoy dando en el Museo Universum, que es para esto, para ayudar a los maestros a dar teatro en las aulas. Yo no sabía, lo que yo no sabía es que me iban a llegar maestros tan bien formados, ¿no? Y eso me obligó como a replantear mi curso, porque yo pensaba que iban a llegar maestros de matemáticas interesados en ver cómo puedo hacer para que a través del teatro yo pueda dar mejor mis clases, ¿no? Y lo que tuve fue que la mayoría son personas que ya están dando teatro, de hecho. Entonces eso me hizo replantearme muchas cosas, pues para estar a su nivel, para no ustedes encontraran retos y cosas nuevas. Muy rápidamente, platícanos, ¿qué ha significado para ti este curso? Para mí es refrescarme, totalmente, porque sí es limpiar mi mente, es estar nuevamente en pantalla blanca para empezar a absorber esas nuevas cosas. A lo mejor hay cosas que tú dices, esto ya lo vi a lo mejor tiempo atrás, pero sabes que es importante verlo desde otro ángulo, porque tienes otra edad, tienes otra manera de absorberlo, de aprenderlo y de aplicarlo, y lógicamente nuevas cosas. O una nueva manera de decir, lo voy a aplicar así con mis chicos. Realmente es una cosa muy linda para mí en estos momentos. Para mí la experiencia de trabajar con ustedes pues fue un privilegio, muy muy refrescante, muy nutritivo, es un reto. Toda la semana estoy pensando qué nuevas cosas voy a llevar, ¿no? Porque exactamente como tú dices, el alumno te va pidiendo y si tú te piden más, pues más, ¿no? Y Así es. profundizas y te haces cosas más arriesgadas, más fuertes, más audaces. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Tuvimos a Jacqueline, que es maestra de teatro en una de las escuelas de las secundarias técnicas del sistema. Pues quizá más adelante haya la oportunidad de dar otro curso de estos para otros maestros. Ella es de la primera generación y pues no me queda más que agradecerte. No sé si quieras concluir con algo. No, pues muchas gracias por la invitación y
Esperemos que haya más cursos. Sí, de verdad, eso nos sana a todos el alma y, por supuesto, si estamos bien como profesores de aquí adentro, eso lo transmitimos a los alumnos. Y eso va de regreso para las familias y para nuestro país. Ah, qué bonito. Bueno, pues estamos cerrando este programa. Les agradecemos muchísimo que nos hayan sintonizado una vez más. Si nos ven a través de Facebook, de YouTube, tienen que ponerle like. No sea que nos vayamos a volver ricos de tantos likes, pero nos es padre ver que van subiendo los likes y dices, ay, hay alguien que nos está viendo, hay alguien que nos está siguiendo, hay alguien que se inspira, que aprende, que tiene preguntas. Voy a dejar mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta, por si acaso quisieran comunicarse contigo. Bueno, yo le daría su mensaje a ella para que tengan la libertad de contestar. Es teatrouniversum@dgdc.unam.mx. Me pueden encontrar en la página de Teatro de Universum y, pues, por su atención, por acompañarnos a Jackie, por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias.